Buenos días, muchísimas gracias por querer acompañarnos en este día en el que hemos elegido la zona de la Montañeta en el municipio de Garachico para presentar el plan de medianías del Cabildo Insular de Tenerife. El 25% de la población de Tenerife vive en las medianías. Estamos hablando de más de 230.000 personas y por lo tanto era necesario, después del incendio que sufrimos en el anterior, en el año pasado, poder acometer un trabajo junto con los vecinos y vecinas que viven en las zonas de medianía, no solamente para que sean una reserva de biodiversidad, no solamente para recuperar los cultivos que son más resistentes al fuego, sino para hacer ese trabajo de prevención. Para eso hemos dispuesto de un programa que supera los 2 millones de euros, que también va a durar durante al menos 3 años, que es un programa que realizamos de la mano de Gesplan y sobre todo en colaboración con los municipios. Por eso me acompaña no solamente el alcalde de Garachico, sino también concejales responsables de distintas áreas de municipios donde tienen una mayor importancia las zonas de medianía. Este es un programa que vamos a realizar, que ya se ha iniciado y que vamos a realizar fundamentalmente en colaboración con los vecinos. Se trata de limpiar los entornos de las viviendas, se trata de colaborar con ellos para que de ese trabajo poder tener reservas de biodiversidad y sobre todo recuperar las zonas de cultivo. Como este es el municipio anfitrión que está cogiendo esta visita, esta rueda de prensa, pues me toca a mí hablar un poco en nombre de todos los ayuntamientos que tenemos aquí, algunos concejales y concejalas representando a municipios del norte de la isla, bueno, desde la zona metropolitana hasta el norte de la isla. Hace ya en torno a 10 meses, un poquito más de 10 meses, yo recuerdo bien el día porque fue entre la madrugada del día de Candelaria y el día de San Roque, un día muy significativo para Garachico, donde ese día incluso tuvimos que suspender la romería, la primera vez que se suspende la romería, excepto por el problema del COVID, en la historia, precisamente por el problema del incendio. Un incendio que fue muy virulento, un incendio que fue un poco diferente a los anteriores porque incluso bajó de cota bastante. Ante estas circunstancias, la ciudadanía sobre todo espera que las administraciones reaccionen y el Cabildo Insular de Tenerife hay que decir que ha reaccionado muy bien y ha implantado un plan novedoso, este plan de limpieza de las medianías, como ha dicho la presidenta, que se trata sobre todo de proteger a las poblaciones, a todas esas poblaciones, ese 25% de la población de la isla que se encuentra en estos núcleos. Y que cuando llegan los incendios, y yo lo digo porque los he vivido en algún caso, las situaciones que se producen sobre todo en los núcleos de población son bastante angustiosas para personas que abandonan sus casas y que miran desde la distancia que su vivienda, que sus animales, incluso que tienen que quedarse detrás, no sufren ningún daño y se producen, ya digo, situaciones complejas y es aquí donde se centra este plan también, con lo cual yo creo que desde todos los ayuntamientos tenemos que agradecer. Garachico, el monte de Garachico, el de Icó, el del Tanque, no sufrimos un incendio desde el año 2007. Eso, vamos a decir que ha sido bueno para nosotros, pero también supone que haya mucho más combustible ahora en estos montes que en el resto de la isla y por lo tanto la peligrosidad respecto a un incendio es mayor. Y por eso también agradecemos doblemente que el Cabildo haya empezado por esta zona, una zona que puede estar más expuesta en estos momentos a esas incidencias que no deseamos nadie. Así que muchísimas gracias, evidentemente vamos a colaborar en todo lo que podamos, todos los ayuntamientos con el Cabildo Insular, este plan a 3 años que esperemos que luego se prolongue, porque hay que hacer mucho trabajo en las zonas de medianías precisamente para que estén limpias, para que se desarrollen convenientemente y sin duda eso redundará también en la prevención de los incendios. Muchísimas gracias y gracias también por elegir a este municipio, a Garachico, este lugar emblemático de la Montañeta, delante o detrás, en este caso delante entiendo yo, de este campamento de Cruz Roja que ha funcionado durante muchos años para que vinieran muchos jóvenes de toda la isla de Tenerife y que ahora es un albergue de acogida de personas migrantes, que se hace también con todo el gusto también aquí en Garachico. Así que nuevamente muchas gracias al Cabildo, a Gesplan y a seguir adelante y a colaborar por parte de nosotros. Esto es un plan que nace en la isla e inédito, que puede ser inédito incluso a nivel nacional, hay muy pocos sitios donde se realiza, y es un plan horizontal en el que se mezclan un montón de actividades que se van a hacer, sobre todo usando una herramienta que es fundamental para nosotros, que es la ciencia ciudadana, que es que las personas intenten saber todos los problemas ambientales que se producen alrededor de sus domicilios.
Nace como un programa de medida de autoprotección de las personas, pero también busca restaurar un bosque que en la isla está casi desaparecido, que solo queda un 1% de su superficie en la isla, que es el bosque termófilo. Y en ello se van a emprender acciones para intentar recuperar esas zonas de autoprotección con material o con flora que sea más... que sea una flora que resista más a los fuegos y que sean capaces de pararlo durante los incendios forestales. Se trata de abrir un poco la vegetación de los entornos para que no existan esos combustibles que permitan la propagación del fuego con mayor facilidad. Y es un programa, como decía, horizontal, porque no solo participa en la unidad de biodiversidad, sino que participa en todos los ayuntamientos de la isla y todas las actividades que se realizan, tanto agrarias como de medio natural, agente de medio ambiente. Es un programa participativo en el que intenta integrar a todas las personas y que se quiera alimentar también de todas las personas que puedan aportar nuevas ideas y ver cómo se puede ir combatiendo este problema, que es de las primeras veces que se acometan en la isla, ¿no? Acomete es la agrupación de colectivos de las medianías de Tenerife. Es una federación que integra a muchos colectivos que ejercemos nuestra actividad justamente en las medianías. Entonces, nosotros tenemos como objetivo central pues la recuperación y revitalización de las medianías de Tenerife. En ese sentido, es muy positivo lo que se plantea desde el Cabildo. Ha atendido a muchas de nuestras demandas en ese sentido de prevención de incendios y nos parece muy positivo que además se haga una línea de colaboración, de coordinación con los colectivos, con los ayuntamientos y todos los que intervenimos y los vecinos, por supuesto. Entonces, esto desde luego son medidas que nosotros llevamos propugnando desde hace tiempo y que ahora se van a llevar a cabo con este plan de prevención. Pero también queremos destacar que tenemos el gran objetivo nuestro es la recuperación y revitalización de las medianías. En la medida que eso lo vayamos consiguiendo, desde luego estos incendios van a ser menores y van a tener no la violencia, la fuerza que tienen últimamente. Entonces, el objetivo realmente que no deberemos perder de vista este objetivo central de recuperar y revitalizar las medianías. En la medida que eso lo vayamos consiguiendo, digamos que va a ser más eficaz estos planes de prevención de incendios. Y en ese sentido estamos luchando también, no solo para prevenir, que desde luego hay que prevenir en los incendios, sino también recuperar las medianías. En la medida que se vayan recuperando las medianías, se vaya recuperando la agricultura, se vaya recuperando la ganadería, se haga un aprovechamiento regulado de nuestros montes y se vaya avanzando en esa línea también en el desarrollo de un turismo sostenible que se pueda llevar a cabo en las medianías. Hablamos de agroturismo, de turismo rural, etcétera, que lleva consigo que las infraestructuras tendrán que estar más limpias, los caminos, todas las vías. Eso va a contribuir de manera decisiva a combatir también nuestros incendios. O sea que en la medida que las medianías vuelvan a tener vida y se recuperen, ese es el factor más importante en el tema de la prevención de incendios. Desde luego, eso no menoscaba para que este plan es un plan fundamental que tenemos que colaborar entre todos.